nuestro esfuerzo por lograr que los tribunales de justicia sean también tribunales de misericordia es un hecho cada vez más evidente en la vida cotidiana de nuestras iglesias particulares. Cualquier esfuerzo merece la pena para lograr la paz, la reconciliación y la justicia para aquellos que experimentan el dolor. El acompañamiento de los separados, los divorciados, las familias rotas, la acogida de quienes han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el abandono, o bien se han visto obligados a romper la convivencia por los malos tratos del cónyuge, la preocupación por los hijos en estas situaciones, la cercanía y auxilio en aquellos casos en los que la pobreza puede hacer inaccesible la acción procesal, deben ser nuestros objetivos constantes y así lo hemos querido plasmar institucionalmente. Cuando nos encontramos celebrando el 40º aniversario de la Constitución Española, es bueno que tengamos muy presentes los valores que la sustentan y deben orientar la vida social. En estos días se oyen peticiones de reforma. Seguramente algunos puntos deberían, o mejor, podrían ser perfilados un poco más. Aunque hay que decir que los principios en que se sienta son básicos y difícilmente reformables. No hemos de olvidar que la Constitución proclama el principio de libertad religiosa, no el principio de laicismo. La confesionalidad con que se establece que es el Estado no es laicismo, es libertad religiosa. Y como tal libertad religiosa debe respetarse entera y absolutamente.